Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estás? Aquí en un nuevo video para el canal en la cual vamos a hacer la misión para el Coronel Cortés. Como sabrán, en los videos anteriores hicimos las misiones de Díaz y también y en el video anterior igualmente hicimos la misión de Avery Carrington llamada Dos Leves Impactos, en la cual nos tuvimos que infiltrar en un funeral haitiano vistiendo una ropa de una banda cubana que está en el juego. Y bueno, ¿qué puedo decir? Lo que hicimos fue una tremenda masacre por ahí a una banda que estaba celebrando, bueno, que estaba pues en un funeral, obviamente. Otra de las misiones donde nos metemos a funerales a irrumpirlos, o sea, sí, porque en San Andreas hicimos eso mismo en una misión donde habíamos matado a un miembro de los Vallas. Y como estaban en, como todos los valles importantes, como el valle importante de los, como el miembro más importante de los valles iba a venir a ese cementerio, pues lo tuvimos que matar allí. O sea, como que no dejamos ni descansar a los muertos. O bueno, no sé qué decir, pero... pero bueno, es algo comparable a esa misión, aunque en esta no matamos a ningún... no habíamos matado a ningún haitiano importante al cual pues están celebrando su muerte. No, acá tuvimos que matar a los cubanos acá mientras estaban en un funeral. Y bueno, sin nada más que decir para lo sobre el resumen de la misión anterior, vamos con esta misión del día de hoy, la cual es... señor, sí señor. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit from. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Once you get it, I want you to call me immediately. Okay, ahora tenemos que ir por un arma militar importante. Ve y adquiere el vehículo militar que está pasando por la ciudad. Ya me corté, acá hay que robar un tanque, pero bueno, ahí nos vamos a tardar un poco más en hacerlo porque acá vienen milicos armados hasta los dientes. Bueno, hay que decir, es que es imposible en importar misiones donde no haya personas armadas. Pero bueno, para estar en igualdad de condiciones, creo yo. Bueno, ahora tenemos que ir al centro de la ciudad, espérate, podemos ir por acá igualmente. Por acá para encontrar el tanque y pues robarlo. Aunque bueno, lo bueno es que tenía este auto que era bastante rápido en el Vice City. Bien, nos vamos acercando al desfile de milicos. Okay. Okay, me están disparando por todos lados. A ver, les voy a reventar el camino, a ver si les gusta, ¿eh? Ok, tengo que reventar ese camión. Ok, nos acabamos ese y ya está. Ya estaría, se supone yo. Supongo yo. Ahora nos vamos al tanque final. Ok, ya le rompimos la cabeza a los que están en el tanque. Ya lo descabezamos. Dejen el tanque con el tanque construido. Ahí donde está la cuestión.
menor de La Habana. Está por acá, ¿cierto? Ah, sí, sí, mi escopeta. ¿Cómo odio que los tanques están? Bueno, aunque esto es distinto de los tanques, son vehículos pesados, pero que pasan bastante mal. Ok, vamos llegando al garaje para guardar este auto. Y salimos del garaje. Una misión fácil, bueno, por lo menos fácil hasta que me quitaron todo el chaleco. Por lo menos superamos esta misión y vivimos. Bueno, espero que les haya gustado esta misión de GTA Vice City, en la cual pues estuvimos, en la cual estuvimos robando un tanque, que la verdad sí que esto sí que fue bastante, bastante pues animado, la verdad. Y como verán, hemos completado esa misión para Cortés. Y yo que me acuerde, había otra más que me acuerde yo. Aunque sí, no era la que pensaba, no era, aunque sí, pensé que esta misión que íbamos a hacer ahora no era la que yo pensaba yo. Aunque igualmente se me había olvidado que existía esta misión. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un like, suscribirse, comentar. También seguir mis redes sociales que están abajo en la descripción siempre. Aunque bueno, como siempre he dicho, no subo nada en estas cosas, así que no tiene chiste que me sigan por ahí. Al menos es ironía, la bendición es irónico de que tenga redes sociales y no suba nada, la verdad. Muy irónico. Pero bueno, espero que les haya gustado esta misión, este video de GTA Vice City. Recuerden que si quieren ver los videos anteriores de GTA Vice City, hay una playlist en YouTube que la pueden ver. Hay una playlist mía en YouTube en la cual pueden ver cómo supero cada misión de Vice City. Y bueno, sin nada más que decir, voy a guardar la partida y voy a despedir el video. Y bueno, antes de despedir, y justo me llaman ahora. A ver qué pasa. China, it's Paul. I might have a little result for you, but I need to speak to you in person. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're going to owe me a favor or two out of this sunshine. I'll see you later. Ok, ahora tendremos que hacer otras misiones más después de que tenga que hacer la del teléfono, que se supone que es la que voy a hacer el próximo video, y después las de Humberto Robina, y después las de... ¿cómo era que se llama?